Muy buenas, gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Hace un par de días os subí un vídeo en el que os contábamos nuestras primeras impresiones sobre iOS 15 y en ese vídeo os dije que iba a hacer lo mismo con iPad OS. Bueno, pues ese vídeo es hoy y te voy a contar todas las novedades que trae iPad OS, además de alguna que otra sorpresa que me ha hecho pensar que la actualización no es tan mala o no me deja tan frío como fue durante el evento de presentación. Vamos a meter la intro y te lo cuento. Seguramente iPadOS era el sistema operativo que más expectación había generado antes del evento, y es que todos esperábamos que Apple acercase un poco más sus tablets a los ordenadores. Finalmente, pues la cosa no se ha dado exactamente así, pero no quiere decir que el sistema operativo esté mal o que esta actualización no traiga novedades. Todo lo contrario. De hecho, yo conforme lo he ido probando he visto que la verdad que la experiencia que te da iPadOS en su nueva versión es bastante más satisfactoria de lo que me podía imaginar. Antes de empezar con las novedades específicas de iPadOS, sí que quiero comenzar por las novedades que son Comunes con iOS, ¿vale? Novedades como, por ejemplo, el modo concentración. Ese modo concentración lo expliqué en su momento como una evolución del no molestar. Y en este caso, la diferencia es que vamos a poder crear diferentes perfiles. En cada uno de esos perfiles vas a poder elegir qué aplicaciones quieres que te lleguen las notificaciones y cuáles no. Además, también vas a poder elegir qué escritorios puedes acceder en ese momento en concreto. Imagínate que tienes un perfil que está destinado al trabajo y tienes un escritorio en el que agrupas todas las aplicaciones de productividad. Bueno, si tú lo configuras de tal forma que en tus horas de trabajo, solo puedas acceder a ese perfil, solo podrás utilizar esas aplicaciones que ya tengas configuradas. Otro de los rediseños que ya vimos en iOS 15 era el tema de las notificaciones. Bueno, ya os dije en su momento que no era un rediseño como tal, sino una función específica que se llama resumen programado. Y esto que ya lo hemos visto en Android es la capacidad de que ciertas aplicaciones no se te notifiquen de forma inmediata, sino que a lo largo del día tú puedes ir configurando diferentes resúmenes y en esas franjas horarias que tú le hayas marcado previamente, pues te van a llegar todas las notificaciones de golpe. Sí que te diré que no van a llegar notificaciones como tal ahí a lo loco, sino que van a tener un formato un poquito más adaptado para que la lectura sea más cómoda. Y antes de pasar a esas funciones específicas del iPad que ya te digo que molan bastante y que me han sorprendido bastante para bien, sí que tengo que hablarte del rediseño de Safari. Rediseño que hemos visto también en macOS, también hemos visto en iOS, rediseño de una aplicación que se ve en todas las plataformas de los dispositivos de Apple. En este caso vemos una versión que se acerca mucho más a la versión de sobremesa que a la de iOS, que te recuerdo que ahí el rediseño era bastante más grande porque movía en la barra de navegación y combinaban gestos, etc. Bueno, en iPad OS lo que vamos a encontrar es una versión que es prácticamente idéntica a la de escritorio y aquí obviamente vamos a contar con ciertas novedades, como por ejemplo que todas las pestañas y las barras de navegación se van a agrupar en una zona superior, o como por ejemplo la posibilidad de crear diferentes carpetas para crear grupos de pestañas, o unas funciones que ya os comenté en su momento que son comunes a las que podemos encontrar, por ejemplo, en Google Chrome, no? una cosa que ya está disponible desde hace mucho tiempo, pero que bueno, creo que Apple ha hecho bien en incluir en Safari Seguramente estas novedades que te acabo de contar ya te suenan bastante si has visto el vídeo de iOS 15 y si no lo has visto te voy a dejar la tarjeta para que le eches un vistazo porque es que no te lo puedes perder y ahí vemos en detalle pues todas esas novedades, todas esas funciones que incluye iOS 15. Y dicho esto ya vamos a empezar con las novedades serias, con las novedades que son específicas para el iPad y que ya vimos durante la presentación. Y he de deciros que a mí durante la presentación iPadOS me dejó un poco frío, pero ahora que ya he probado las aplicaciones y ya he probado esta nueva actualización, he de deciros que la cosa no está tan mal como parecía a primera vista. Vamos a empezar con una nueva función, una nueva aplicación que se llama Quick Notes. Quick Notes es la nueva forma de tomar notas rápidas con tu iPad, ¿vale? O sea, tú tienes una tablet, una tablet maravillosa y ahora la función que Apple ha implementado es tomar notas. O sea, es de locos. Sí que os digo que la aplicación funciona bastante bien y además lo mejor de todo es que es contextual, que entiende qué estás utilizando. En el ejemplo de la evento lo que pudimos ver es cómo estabas navegando, por ejemplo, por una página web, necesitabas tomar una nota, hacías el gesto correspondiente y automáticamente pues Contabas con esa nueva ventana emergente que viene a ser como un post-it en la pantalla de tu iPad. En él además tenías las opciones de ir insertando pues, diferentes elementos de la página web, ¿no? Por ejemplo, una, una fotografía, un enlace, un texto concreto. Hacer uso de esta aplicación no podría ser más sencillo. Tú simplemente eliges un texto, mantienes pulsado y en ese menú en el que siempre solía aparecer lo de seleccionar todo, copiar, pegar y todas esas opciones, vas a encontrar una nueva opción que se llama nota rápida. Pues le das y automáticamente aparecerá el posit. Si tienes Apple Pencil, sí que tienes la posibilidad de utilizar un G nuevo que en este caso es deslizar desde la parte inferior derecha es un gesto muy sencillo la verdad que no interfiere con nada de las interacciones que tú puedas tener con tu iPad y bueno lo hace bastante ágil para la función que tiene que es tomar notas obviamente todas las notas que tú hayas tomado pues se van a guardar en la aplicación de notas de hecho lo que vamos a encontrar es una nueva categoría en la que vamos a agrupar todas estas notas rápidas y tenerlas bastante accesibles bien es cierto que esta función no es especialmente revolucionaria y he de deciros que bueno me parece más anecdótico me parece que es la típica cosa que está bien tenerla, que la tienes a mano, que la puedes utilizar cuando tú quieras, pero que va a quedar un poquito en el olvido, ¿no? Por lo menos en mi caso yo no le veo mucho más recorrido. A lo que sí que le veo mucho más interés es a la nueva multitarea. Y es que este era uno de los puntos fundamentales para realmente acercar el iPad al uso del ordenador. Y te diré que no está mal, pero podría haber estado muchísimo mejor. Lo primero que tienes que saber de la nueva multitarea es que ha cambiado ligeramente la forma en la que tú la puedes ejecutar. Ahora, cada vez que tú estés utilizando una aplicación, vas a ver que en la parte superior de la pantalla cuentas con tres puntitos y se va a desplegar un pequeño menú. Menú que te va a dar diferentes opciones de cómo redimensionar la ventana de la aplicación que estés utilizando. Entonces, tú, por ejemplo, dices, oye, la quiero utilizar en media ventana. Lo que va a pasar es que la aplicación se te va a ir hacia la derecha, dejando todo el escritorio libre para que tú elijas qué otra aplicación quieres ejecutar de forma simultánea es algo que ya te digo me parece que está mucho mejor integrado de lo que estaba hecho anteriormente esta multitarea y sobre todo el uso de ventanas simultáneas y obviamente siempre vas a contar con ese slider para redimensionar ambas aplicaciones pero la gracia es que esas parejas de aplicaciones que tú hayas hecho se van a quedar en la multitarea entonces te va a dar la posibilidad de ir cambiando entre todas ellas de una forma muy rápida y muy ágil imagínate que por ejemplo has abierto primero el correo electrónico y la aplicación de notas sales de eso entras a tu pantalla de inicio y ahí decides abrir yo qué sé, Spotify y Google Maps. Entonces, esa primera pareja que habíamos hecho, ¿no? La del correo electrónico y las notas, se va a quedar en la multitarea. Y de hecho, si entramos en la parte de multitarea, vamos a ver cómo esas dos aplicaciones aparecen ligadas, ¿no? Es decir, aparece esa pareja ya hecha. Además, desde esa propia ventana de multitarea, vas a poder ir cambiando esas diferentes parejas. Entonces, basta con que mantengas pulsado sobre cualquiera de las aplicaciones que tengas abiertas y la arrastres sobre otra aplicación sobre la que tú quieras utilizar esa pantalla dividida. Además, durante el propio evento de Apple ya vimos que estas parejas de aplicaciones o el uso de aplicaciones simultáneas no entraba en conflicto con las ventanas emergentes es decir que tú estás viendo tu correo electrónico y estás navegando en safari y abres un correo nuevo en una nueva ventana emergente y se va a posicionar sobre esas dos aplicaciones he de deciros que la multitarea de iPad OS 15 es mejor de lo que había antes para mí muchísimo mejor o sea creo que funciona mejor es más ágil te da más opciones pero no es tan buena como cabría esperar vale y es que ya os digo que al final el rasero con el que yo lo comparo es el uso que haría en un ordenador y sinceramente si bien es cierto que Hemos avanzado frente a lo que teníamos antes, creo que seguimos estando un paso por detrás a todos aquellos usuarios que necesiten utilizar un ordenador en su tablet. Pero iPad es también incluye alguna que otra novedad, como por ejemplo la biblioteca de aplicaciones, una función que viene de iPhone y que viene desde iOS 14. A mí personalmente es una función que no me gusta, que sinceramente creo que su orden y su criterio para agrupar aplicaciones es mega loco, no tiene ningún sentido. Y es que no soy capaz de encontrar de una forma ágil cualquier aplicación que pueda estar buscando en esas carpetas que genera el propio sistema pero Apple ha decidido que es la función o es la forma en la que van a agrupar tus aplicaciones. Porque es que es tanto la cosa que no solamente funciona igual que en el iPhone, es decir, conforme vas deslizando a la derecha, va a llegar un punto que entres en esa biblioteca de aplicaciones, sino que también tienes un acceso directo en el dock. Y por último, por fin hubo rediseño de los widgets, ¿vale? Algo que se le venía pidiendo a Apple desde los siglos, de los siglos, de los siglos. Algo que no tenía sentido tal y como estaba planteado, y es que teníamos una serie de limitaciones que no te permitían colocar los widgets como tú quisieses, porque te recuerdo que los widgets estaban limitados a zonas concretas de la pantalla, ¿vale? Algo que ya te digo que era una limitación que a mí no me entraba en la cabeza. Solamente han necesitado sacar una nueva versión de un sistema operativo para permitirte colocar los widgets donde tú quieras. Es decir, es increíble, es increíble que una tablet, un dispositivo de este precio, de estas características, y con una empresa tan grande como es Apple que tiene detrás, no haya hecho esto antes. Es decir, es que no tiene ninguna clase de sentido. Pero bueno, lo importante. Es que ahora ya puedes hacer lo que quieras con los widgets y además tienes nuevos widgets. No vamos a encontrar solamente widgets de nuevos diseños, sino también mayores tamaños. Y es que han habilitado un widget gigante que ocupa, yo que sé, un tercio de la pantalla y en el que se utiliza sobre todo para mostrar mucha más información. Por ejemplo, el que yo estoy utilizando más es el de Apple TV y no porque utilice ese servicio, sino porque, por ejemplo, tiene la capacidad de agruparme diferentes servicios en streaming que yo esté utilizando. Y me da la opción de decir, oye, continuar viendo esta serie y me lleva directamente a la Plataforma o me indica en qué plataforma puedo seguir viendo la serie. Algo que, bueno, me parece que está bastante bien, bastante socorrido, pero tampoco terminan de revolucionar el mundo. Pero, sin duda alguna, si hubo una función que fue llamativa durante todo el evento, o esa independientemente de macOS, de iPadOS, de iOS, de todos los sistemas operativos, fue Universal Control, que era una función que es específica de macOS y lo que permitía era conectar tu iPad con tu Mac de una forma mucho más fácil de lo que habíamos visto hasta ahora. Y es que este Universal Control lo que te permitía era utilizar tu Ratón y tu teclado para controlar no solo tu ordenador sino también tu iPad y los dos podían ejecutarse y trabajar de forma independiente además dentro de este nuevo ecosistema o esta nueva función íbamos a tener la posibilidad de transferir archivos de uno a otro de forma casi invisible o sea la verdad que fue sin duda alguna la mejor demostración y la mejor presentación que hubo en todo el evento más o menos con todo esto que te acabo de contar ya te puedes hacer una idea de todas las novedades o por lo menos las novedades más importantes que va a traer iPadOS en su nueva versión y dicho esto seguramente digas oye si Quiero probar la beta. ¿Cómo lo puedo hacer? Como ya te expliqué en el vídeo de iOS, hay dos formas de hacerlo, ¿vale? O bien nos registramos como desarrollador, instalamos el perfil y descargamos la actualización, o bien te metes en la página web que te voy a dejar aquí abajo en la descripción, ¿vale? Que es betaprofiles.com, que te recuerdo que es gratuita, no tiene publicidad, no tiene nada, es un encanto de página web, te descargas el perfil correspondiente, lo instalas y sigues los mismos pasos, ¿vale? Nos saltará en ese momento la actualización a la beta, le damos a instalar y no tiene mayor misterio. En líneas generales te diré que creo que esta nueva versión y esta nueva actualización están bastante bien. A lo mejor no es lo que yo esperaba o a lo mejor no es lo que yo hubiera querido. Que esa parte ya te digo yo que no. O sea, por descontado yo lo que esperaba era mucho más. Yo esperaba que Apple abriese un poco la mano y que permitiese que ese uso que tú haces en tu iPad se pareciese un poquito más a los ordenadores. Y te hablo de todo. O sea, te hablo de la multitarea, te hablo de aplicaciones compatibles, te hablo de nuevas funciones y nuevas posibilidades, te hablo de muchas cosas que lamentablemente pues no encontramos en esta actualización. Sí que te diré que es mejor que lo que había antes y que hay muchas funciones como por ejemplo la multitarea que la han mejorado y para mí la han mejorado notablemente y algunas funciones que están bastante bien ¿no? como por ejemplo el tema de las notas rápidas bueno es algo útil no es revolucionario como te decía pero me parece que es bastante socorrido tal vez la mejor función que hayamos visto sea universal control pero es que es una función que realmente pertenece a macOS sí que os diré que me parece una demostración brutal y que probablemente sea una de las mejores demostraciones que ha hecho Apple y que se ha quedado con todo el mundo sinceramente pero como te digo creo que eso pertenece más al ámbito de macOS y no tanto al de iPadOS. Entonces, bueno, esta nueva versión, ya os digo, mejora lo que ya había, sigo creyendo que hay una gran distancia entre iPad y sus competidores, pero creo que han desaprovechado una gran oportunidad para realmente dar ese salto que todos esperamos. Y por mi parte, pues poco más que contarte, espero que te haya gustado el vídeo, pero como te digo siempre, sobre todo que te haya resultado útil. Ya sabes que si tienes cualquier duda o cualquier cosa, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios o también en las redes sociales. Y que mañana, pues tendremos vídeo nuevo como todos los días. Así que mañana nos vemos hasta mañana